Esto no está en la Biblia, esto es lo que, la revelación que viene de Dios. Hay gente que no va a entender, pero quizás esta noche solo le viene a predicar a uno, a dos, a tres, a cinco, venga. Porque la gente arma el culto conforme a su necesidad, no conforme a lo que quieren oír. No a lo que quieren, a lo que necesitarían oír de Dios. Yo no vine a armar un culto a tu necesidad esta noche. Te pido perdón si viniste con que Dios te diga que el perrito se va a sanar o el gatito va a tener cría. No. Yo vengo a soltar una palabra de Dios muy fresca hace minutos. Primero se la solté a los ángeles, como los llama Juan, a los pastores, a los profetas. Estoy cansado de ver gente en la pobreza espiritual. No hablo de dinero. No hablo de dinero esta noche. Dios está cansado de ver gente en la pobreza espiritual. Limitados solamente a cumplir una necesidad personal. Escasos en comprender y entender la cosmovisión espiritual. Y sometidos a un flagelo de años. De años, de una mentira satánica. Ajenos al entendimiento de la vida de la palabra. Si entenderíamos cómo funciona la palabra en ordenanzas, Dios nos enseñó desde el Génesis cómo funciona. Hasta el día de hoy, cuando veo las estrellas donde están, o veo el sol o la luna, puedo entender que una palabra hace millones de años, cuando Dios creó el mundo, le dijo, y que se quede ahí, y girarás así, y se moverán entre sí, y no se chocarán, porque no habla precisamente, específicamente cómo ordenó los tiempos, pero dice que al sol le dijo una cosa, y sea la luz, y hagamos allá, y sea la estrella, y sea la luz mayor y la pequeña, y esto, eso fue a través de la palabra. Los únicos que no nos sostenemos en la palabra somos nosotros. Los únicos que no aprendemos a vivir por la palabra es el cristiano. Le voy a decir algo que le va a molestar, mi querido hermano. La gente que está fuera del mundo tiene mucha más fe en su creencia que los cristianos acá adentro. Porque todos los días, de una manera, el catolicismo, el que es verdadero, o el que cree lo que cree, mis queridos hermanos, yo he visto gente horas, desde las 8 de la noche hasta las madrugadas, en sesiones, descanso, en el frío, y invocando, y estando ahí, creyendo en una fe que no es fe, porque es algo mentira. Y los cristianos no podemos soportar 3 horas, 6 horas semanales, porque de tanto en tanto faltamos la presencia de Dios. Yo no sé qué va a hacer usted. Pues le dije a Dios, cuando Dios me dijo esto, le dije esto: Señor, Belén Luz Pardo, David Marcelo Pardo, Abigail Luz Pardo, Rosana Noemi Soldo de Pardo, Gustavo Marcelo Pardo, creemos que todo lo que fue soltado bajo el propósito lo vamos a ver nuestros ojos. No dígame, porque esto es para mí. Usted dígame para los suyos. ¿Hasta cuándo la iglesia va a creerle o va a vivir bajo el flagelo espiritual
de que el diablo le puso. Todos los días te roba. Todos los días se programa el día. Todos los días te controla. ¿Por qué? Porque una sola razón, de la única manera que él corra sus mentiras, es cuando tú empieces a experimentar las verdades de Dios. Cuando tú empiezas a experimentar las palabras de Dios, cuando empiezas a entender el tiempo de la profecía y empiezas a comprender que hay cosas que ya se te cumplieron, ya se cumplieron, pero no tienes la capacidad, o al menos el empuje o el deseo de vivirla, porque te voy a decir algo, ya se cumplió, ya Él resucitó, pero hay hermanos que todavía no pueden vivir la victoria de la resurrección, están viviendo la mentira, donde el diablo les dice que no van a ser libres, que no lo van a poder alcanzar. No se quieren enredar con la palabra. El que se rieda este tiempo con la palabra verá que la palabra es verdad y todas las cosas se van a cumplir. Si lo va a aplaudir, hágalo fuerte. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué la iglesia está hace años en un flagelo espiritual, en un maltrato espiritual satánico? Porque no queremos leer la Biblia y vivir la Biblia. El evangelio no es sentarme en una silla. El evangelio no es venir a escuchar a un hombre que grita. Yo no puedo sacarte del flagelo espiritual o de la pobreza espiritual que tienes, no lo puedo hacer. Ojalá lo podía hacer, te tocaría, te pondría las manos y tu vida cambiaría. No lo puedo hacer. Los espíritus inmundos se corren cuando tú empiezas a tener una relación con la Biblia, porque es algo que no pueden, el diablo no puede escuchar, es cuando alguien cree a la voz de Dios. Porque en este tiempo la Biblia tiene un peso tremendo para los que creen, para los que practican la resurrección, tiene un peso tremendo. El diablo no tiene la llave de nada, y del momento que Dios, que Jesús resucitó, se hizo más fuerte, no me salió la palabra, se hizo más potencia las palabras del Señor, porque el escrito está, lo derrotó a Él en la cruz del Calvario. El escrito está, lo sacó a Él del medio de la cancha, sacó la muerte, sacó la miseria, sacó la enfermedad. Pero hermanos, hay que vivirlo el escrito. El escrito no sirve que te lo lea uno todo el tiempo. Yo vengo a darte una orientación de que tienes que leer en la semana para decirle a las cosas negativas que desaparezcan. Pero si tú eres indiferente, no quieres vivir la Biblia, hermano, no vas a salir adelante. Solo cuando alguien vive su palabra, cuando alguien toma la Biblia y tiene convicción y dice: Señor, tú dijiste que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tú dijiste que viniste a darnos redención, que fuimos limpios con tu sangre una sola vez y para siempre, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces yo empiezo a practicar qué es estar en Cristo, porque no quiero vivir más una vida de condenación, una vida donde la felicidad nunca la lograste, la vida fue una mentira, se te escaparon un montón de cosas y no pudiste vivir la vida como tendrías que haberla vivido. Empieza a creer, empieza a creer en lo que fue escrito, porque es real. Empieza a golpear la puerta conforme a lo que está escrito. ¿Sabe a quién escucha Dios? Al que lo llama a través de la Biblia, al que le dice: Señor, tú me dijiste que eras mi pastor y que nada me iba a faltar. Dios te va a decir: ¿estás ofrendando? ¿Estás diezmando? Sí. Entonces puedes reclamar,
puedes golpear el cielo. No te tiene que faltar, porque si usted trae lo que es de Dios, el Señor te promete que va a reprender, Él va a reprender por vos al devorador. Y así muchas cosas, pero no queremos vivir la Biblia, ni la agarramos. Hay gente que ni la agarra la Biblia. Yo soy apóstol por medio de la palabra de Dios. Aquí el crecimiento llegó por medio de la palabra de Dios, y la gente seguirá siendo. Acá la gente fue prosperada por medio de la palabra de Dios. Aquí se unieron matrimonios por la palabra. Aquí se sanó gente por la palabra. Aquí se restaura y la gente consigue trabajo y las cosas cambian por la palabra. No hay nada mágico. No hay hombre que te va a tocar y vos vas a vivir tu vida y Dios te va a bendecir de ninguna manera. Dios reconoce al hombre que empieza a leer la Biblia y empieza a creer a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que el Señor quitó el pecado en mí, pagó por mí, entonces el diablo me diga lo que me diga de mi pasado, ya me arrepentí, no lo hice más, entonces ya no hay más condenación, es una mentira, la voy a apartar de mi vida y ahora voy a poner mis ojos solamente en Jesús, porque lo que está por venir es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Reconocen que tienen necesidad o tienen necesidad al menos de cambiar de vida. Se cambia de vida por la Biblia. La Biblia es una nueva forma de vivir. La Biblia es poder de Dios. Si tú pensaste que ibas a venir al Evangelio por estar acá y vas a cambiar de vida, no. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a cambiar tu vida. Todo lo que gira empieza a cambiar. Todo. No hay nada que no sea cambiado. Venga conmigo a San Lucas, tengo dos textos. Capítulo 18, versículo 31. Esto es una profecía para la casa, para los pastores, los profetas, evangelistas, obreros, todos los que están aquí, todos. Yo tengo justo este texto manchado con aceite, ¿vio? De esas guerras me cayó aceite en la Biblia, pero... ...18.31 dice, esto es lo que me dio el Señor, y después vamos a leer Apocalipsis capítulo 22. Quiero que... al menos hoy, cuando llega a su casa, lea la Biblia. Y a mí no me gusta leer, a mí tampoco, hermano, pero me hace bien. Yo busco lo que le hace bien a mi espíritu, no lo que quiere mi carne. ¿No le parece? Tomando Jesús a los 12, San Lucas le dije, ¿no? Bien. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y aquí viene lo profético y lo que es como rema, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado de los gentiles y será escarnecido, abofetado, dice, ¿no? No, enfrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, vamos bien porque no está bien aquí. ¿Está azotado, dice ahí? Porque tengo manchado aquí. Le matarán, mas al tercer día. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Apocalipsis, veintidós,
18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Señor, recibimos tu palabra y sabemos que tu palabra no falla, que es verdad. Y los que estamos aquí recibimos esta profecía de esta noche y la vamos a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Déjeme decirle que el Señor trajo en esta tarde rápidamente, cuando estaba orando, que me quedé solo, mandé a mi familia, los pastores, porque sentí de quedarme en casa solo orando a Dios. Después de hacer un tiempo de guerra y adorar a Dios, Dios me trae una voz y me decía: diles que se cumplen todas las profecías. Bueno, ahora, ¿qué hago con la voz profética? Porque la voz profética tiene que tener un respaldo bíblico. Y estaba nervioso, porque me puse nervioso. Digo: Señor, ¿qué hago con esta voz si no tengo un respaldo bíblico? Y si no me lleva a Apocalipsis. Y después busco en la concordancia algo similar y el Señor me da estos dos textos. Y me decía: diles que todo lo que yo digo, si se coloca en el nivel de creerle a la Biblia, se cumple. Usted vive como vive porque no sabe usar el arma que es la promesa de Dios. La promesa de Dios es la Biblia. Oiga, la Biblia fue dada para cambiar la historia tuya. La Biblia fue entregada para que el hombre la viviera. Hay gente que vivió toda la vida con muerte en la familia, con enfermedades, de generación en generación. Uno tuvo cáncer, el otro tuvo cáncer, el otro tuvo cáncer, uno fue borracho, el otro fue borracho, el otro fue esto y todo, y así, miseria, miseria, miseria. Una se separó, la otra se separó, la otra se separó, porque no hubo uno en esa herencia que se paró a empezar a vivir, a cambiar la historia de esa herencia maldecida con las promesas de la Biblia. Mire, yo hoy soy la Biblia activa en mí. Mi vida cambió por la Biblia. Yo hoy soy un ser humano que vivo bajo la Biblia. Cuando no conocía a Dios, vivía como quería, vivía a mi manera. Pero cuando conocí a Dios y empecé a congregar y empecé a leer la Biblia, nadie me tuvo que convencer que si la Biblia era de Dios o no era de Dios. Yo la tomé a la Biblia creyendo que era la herramienta para ser mejor persona y para cosechar sobre mí y mi familia bendiciones de parte de Dios. Hay gente que viene a la iglesia y cree que la Biblia es algo escrito por alguien, ahí la leen cuando quieren. Usted no se va a acercar a Dios de esa manera, hermano. Y aquí Jesús toma a los discípulos y le dice: muchachos, todo lo que los profetas, desde lo que Abraham declaró, desde lo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, todo lo que fue escrito por los profetas, llega el tiempo del cumplimiento, porque todo lo que escribieron o decretaron los profetas se van a cumplir sobre el Hijo de Dios. Ahora le voy a decir algo, mi querido hermano: no se terminó el tiempo profético cuando Jesús fue a la cruz, y cuando Jesús resucitó se terminó todas las cosas. De ninguna manera, mis hermanos queridos, la palabra tomó más potencia. ¿Sabe por qué? Porque el antiguo pacto quedó por los pies, porque la sangre de los animales, porque la muerte que reinaba, dice que por Adán, por un solo hombre, reinó la muerte sobre la humanidad. Ahora, a través de Jesucristo, la gente iba a tener redención, iba a cumplirse todas las cosas que el hombre perdió. ¿Cómo usted no puede entender eso? La pregunta es: ¿para qué viene a la iglesia si usted no quiere añadirse al nuevo pacto? Jesús le está diciendo: es verdad, me van a escupir, me van a pegar látigos, me van a tirar azotes, porque está escrito, Isaías lo profetizó.
Pero dijo, todas las cosas que se escribió sobre el Hijo del Hombre se va a cumplir. Y mire, querido, algo, le voy a decir algo. Hasta el día de hoy, Jesucristo sigue siendo cabeza de la iglesia. Y yo creo que no solo las cosas que se escribieron, sino lo que Pablo empezó a declarar de parte de él, también se cumple para la casa, también se cumple para mi vida. La gente no quiere relacionarse con la Biblia. Y cuando tú no te relacionas con la Biblia, el diablo toma partida de eso. Te hace ser una persona infeliz y pobre espiritualmente. Tú vas a ser pobre espiritualmente toda la vida hasta que no leas la Biblia. Cuando tú empieces a leer la Biblia, descubrirás quién eres, descubrirás cuántas promesas Dios tiene para tu vida. Y sabes que algunos empiecen a correr, ¿eh? Porque van tarde. Empiecen a correr, empiecen a leer la Biblia, empiecen a leer los evangelios, las cartas de Pablo, empiecen a leer, anoten las promesas por todos lados, en la ladera, como se dice, en el baño, en la puerta. Empiecen a anotar todas las cosas y empiecen a leer y diga, Señor, ¿qué tengo que hacer para que esto se cumpla? Aléjese del pecado, empiece a apartarse de las cosas malas, porque la palabra no se cumple. Cuando un hombre no quiere cambiar de vida, la palabra de Dios no se cumple. Ahora Jesús dijo, todo me interesa esto, todo lo que está escrito de mí se va a cumplir. Ahora yo se lo voy a explicar. Todo lo que está escrito de él se va a cumplir, pero no todo, a todos. No a todos. No a aquel que no quiere relacionarse con lo que dice la Biblia. No a aquel que no quiere rendir su vida, que le gusta hacer lo que hace y vive como quiere, y que no vive conforme a lo que dice la Biblia. No se le va a cumplir. Se le va a cumplir a aquel que está viniendo y está viniendo y está buscando y lee todos los días la Biblia y cada día quiere cambiar y ser mejor persona y ya no miente más y ya no hace tal cosa y ya se cubre, ya se escapa de esto y se escapa del otro, y todo lo que quiere hacer es bueno y quiere empezar a servir a Dios y quiere empezar a cumplir lo poco que leo, mucho lo quiere empezar a cumplir, y ya no critica más nadie, ya no habla más de nadie, mi hermano, porque Dios le dio una lengua y una boca para que habla, para que hable cosas de Dios, para que lea la Biblia, para que profetice, para que salve a alguien. Dios no le ha dado una boca y una lengua para ser un chismoso, un criticón, una persona que está enredado en cosas que no tiene que enredarse. Mire cuál es la diferencia de un hombre que yo espero de Dios todas las cosas cumplidas. Pero ¿sabe qué? Las cosas no son mágicas. Dios te dice, lo que tú dejes es lo que tomaré yo. Y hay gente que aquí no quiere dejar cositas. Está aferrada a muchas cosas del sistema de la vida. Dios es el Señor de mi vida, por lo tanto, si Él es el Señor, es el primero, no es el segundo. Es el Señor de mi familia. Entonces la gente viene a la iglesia y vive en toda la vida una pobreza espiritual de esta manera. Amargados, deprimidos, sin esperanza. No saben para qué lado ir. Un día van a una iglesia, otro día van a otra iglesia, otro día van para otra. Le dicen que allá hay un profeta, corren a aquel profeta. No saben para qué lado ir, porque no han conocido la verdad de Dios. Conoceréis la verdad, dijo el Señor. Y cuando conoceréis la verdad, recién será libre. Entonces, ¿sabe qué? Yo veo gente que ni saben, ni tienen fuerza, pobrecitos, para leer la Biblia. Ni les interesa. Pero créanme, yo sé que acá hay gente que ni les interesa leer la Biblia. Ellos esperan un milagro mágico de Dios. Dios no es Dios al que no quiere ser hijo. Dios no es padre cuando no hay un hijo. El hijo es hijo cuando hace lo que el padre dice. Es un hijo verdadero. Entonces aquí hay gente que cree que Dios funciona hablando así. Dios, te pido que tú, gracias por el pan que me diste y que arregles. No, 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 no.
Dios respeta su palabra. Dios no respeta tu emoción. Y la gente se acerca a Dios con emociones. Dios reconoce su palabra. Dios va a estar con el que reclama su palabra. Dios va a estar con el que vive su palabra. Dios no va a estar con una persona que es emocional y dice: Dios, yo te amo, te quiero, pero sin embargo no estás donde tienes que estar, delante de Dios. Jesús dijo: el que me ama es el que guarda mi palabra, es el que cumple mi palabra. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Entonces Jesús le decía a los discípulos: muchachos, quédense tranquilos, porque todo lo que los profetas dijeron de mí se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador, es la única esperanza que había para la humanidad. Entonces, ¿sabe qué? Yo hasta el día de hoy vengo a decirle que veo gente que está pobre espiritualmente porque no quieren leer la Biblia, porque luchan contra su naturaleza, quieren que Dios le bendiga, pero no quieren rendirse delante de Dios. Y una forma de rendirte es leer la Biblia. Si tú no sabes leer, la Biblia está en CD, ¿sabías? Porque algunos ponen la excusa y se autojustifican que no saben leer. Bueno, compra la Biblia, está en el CD, te salen moneditas, o la bajas de internet en un pendrive y la escuchas, y hay alguien que te va recitando la Biblia todos los días, punto por punto del Génesis al Apocalipsis. Entonces no hay excusa para nadie. Y si, bueno, alguna persona tiene problema, puede leer, hay que enseñarle que lean. Y si no saben leer, bueno, alguien le va a enseñar, o Dios tendrá misericordia. Lo poco que le podamos enseñar con las manos a alguien, bastará. Pero eso es el mínimo porcentaje. Yo creo que una persona que está así tiene más deseo de aprender que uno que está bien. Esa gente tiene más fuerza de voluntad que lo que tenemos los pies y las manos y andamos bien y podemos escuchar y hablar. Entonces, ¿sabe qué? Yo vengo a decir al menos a uno esta noche. No sé para quién será esto, porque la palabra no vuelve vacía. Que tu resultado está en la Biblia. Que todo lo que está escrito en la Biblia y las profecías que algún día te dijeron que vinieron de Dios, y si no vinieron de Dios, si vinieron de un corazón, también se van a cumplir, mi querido hermano. Si son buenas, también se van a cumplir, mi querido hermano. Jesús dijo: me van a golpear, me van a maltratar, voy a morir, me van a soltar, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Pero ¿sabe qué? Esto se cumple a los que viven una relación con la Biblia. Jesús es real a los que viven una relación con la Biblia. Si no, ¿sabe qué? Yo soy un curandero de moda. Vos vas al curandero y le decís: ¿qué te pasa? Me duele la cabeza. Bueno, tráeme la foto y que te hago unas cositas y después vos haces tu vida, no pasa nada. El Evangelio no funciona así. El Evangelio funciona a través de la palabra. La palabra, miren, la palabra es todo. Dice que el mundo, escuche esto por favor, el mundo va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Todos los hombres de Dios que fueron detrás de la palabra fueron hombres que crecieron, fueron hombres que marcaron historias, fueron hombres que fueron diferentes. No se es diferente teniendo antigüedad en la iglesia. Se es diferente cuando alguien empieza a vivir la palabra. Cuando la palabra empieza a ministrar tu vida y eres diferente. Cuando la palabra arranca lo malo y trae lo bueno. Cuando tú crees que la palabra dice es viva y eficaz. No falla. No falla la palabra. Jesús dijo: mi palabra son espíritu y son vida. Entonces, claro, nosotros venimos a la iglesia esperando que cuando llegamos a casa el problema no esté. No, el problema va a estar. Porque de la única manera que tú cambies o alejes el problema de tu vida, cuando empieces a vivir lo que dice la Biblia. Cuando empieces a vivir lo que dice la Biblia y entender que una lucha que tenemos es una lucha espiritual, no emocional. Y que la lucha se da desde la iglesia, no desde tu casa. Vos podés orar 20 años en tu casa, pero si no congregas no te sirve. Entonces, cuando vos empezás a usar lo que dice la Biblia, empezás a entender que lo que la palabra de Dios, al tener vida, todo lo que es muerte lo empieza a echar fuera. Mire, cuando alguien se droga es porque la muerte está dentro de él. Cuando alguien destruye una familia es porque todas las cosas malas, las cosas de la muerte están dentro de él. Fíjese,
que cuando la muerte comenzó a reinar sobre Adán y Eva, porque comenzó a reinar la muerte, porque la muerte espiritualmente comenzó a reinar sobre sus vidas, después repercutió con Caín y Abel. Y Eva empezó a ver cosas que no tuvo que ver. Y Adán dijo, uy, estamos desnudos, vamos a taparnos. Y ¿sabe qué hicieron? Y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte comenzó a reinar su vida. Claro que es más fácil vivir como la muerte les enseñó a vivir libremente, el libertinaje, yo hago lo que quiero. Claro, pero eso te lleva a un camino donde no entrarás en el cielo. ¿Entiendes? Pero a mí me gustan los desafíos. A mí me gusta quebrar mi naturaleza a través de la Biblia. A mí me gusta aprender a ser un hombre a través de la Biblia. Hoy soy un hombre de Dios a través de la Biblia. Hoy puedo escuchar la voz de Dios porque leí Biblia. Porque nadie va a escuchar la voz de Dios si primero no lee la Biblia. Porque si tú no ves primero, si no crees las cosas que están escritas, ¿cómo vas a creer la voz que viene de parte de Dios? ¿Cómo vas a oír la voz que viene interna de parte del Espíritu si no tienes relación con lo que dice la Biblia? Por eso yo me río esa gente que dice, ay, Dios le mostró esto, Dios le mostró el otro, y no viven la vida como dice el Evangelio, no te mostró nada, es una emoción tuya. Dios te va a empezar a hablar, y Dios te va a empezar a mostrar después que tengas una relación genuina con la palabra. Después que tú lleves voluntariamente todos los días tu vida a la palabra. Todos los días la palabra tiene que ser en tu vida una necesidad, porque le hace bien a tu espíritu. Porque es la fortaleza del Espíritu del hombre, es la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede defender si tú lees Biblia, si no, no. Mire, yo cuando leía Biblia, ahora vamos al otro versículo, yo cuando leía Biblia no entendía nada, créame, cuando comencé no entendía nada. Quédese tranquilo por eso. No entendía nada. Y cuando estaba en aprieto, me venía un versículo. Y yo decía, porque en el Evangelio, yo decía, ¿y esto cuándo fue? ¿Cuándo leí esto yo? Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, lo que pasa es que la Biblia no se aprende de memoria. Cuando tú lees la Biblia, yo estoy grabando en tu espíritu, porque yo soy el que manejo la Biblia, estoy grabando, le doy la vida a la Biblia, lo estoy grabando en tu espíritu. Y el día que lo necesites, yo lo voy a subir a tu espíritu para que tú te defiendas con lo que está escrito. Uno que no entienda, por favor. Uno que no entienda, nada más. Uno me conforma. ¿Sabe qué? Por eso Jesús dijo en el desierto, escrito está. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿De? De Dios. Escrito está. ¿Sabe qué dijo Jesús? Me dijo, diablo, mira, tú estás trayendo una letra, un texto fuera de tiempo, porque el diablo le dijo, ¿por qué no te echas de hacia arriba, de la punta del templo? Porque los ángeles te van a sostener. Número uno, lo peor que podía hacer un judío, tirarse de hacia arriba y matarse. Era lo peor. Era lo peor. Número dos, Jesús no era estúpido. ¿No? Y tres, Jesús estaba en el tiempo justo de la palabra. Por eso le dijo, no, papi, le dijo, ¿qué quieres inventar? Ni loco hago esto. Vos estás trayendo un versículo que no va de acuerdo con el tiempo. Porque hay gente que usa versículos que no va de acuerdo con el tiempo. Por eso la Biblia hay que leerla todos los días. Mire, Romanos capítulo 12 dice que tú tienes que renovarte en tu mente, renovar tu entendimiento a través de la palabra de Dios. Hay gente que todavía se escandalizan con cosas proféticas. En la época de antes tú levantabas la mano así, te decían que estaba endemoniado, porque eran otros tiempos. La ignorancia de la religión mató a mucha gente que hoy no está en las iglesias. Ah, igual, si la mujer tenía pantalones era una prostituta, si la mujer se pintaba era lo peor, pero Pablo se lo dijo a esa gente donde había tanta prostitución y seducción. Todavía hay iglesias que se dividen uno con el otro, un manto de acá, un manto allá. Yo respeto todo, pero eso no hace la esencia, no da la vida. Así que, hermano, yo vine a decirte que todo lo que está escrito en la Biblia se te va a cumplir. Pero si lo vives, no lo está entendiendo nadie. Uno que levante la mano y diga, es para mí. Decí para mí, Pablo, para mí solo, para nadie de eso. Decí para mí solo. Decí. Todo lo que está en la Biblia se te va a cumplir a mí. Decí. No
no se cierra nada, no sé por lo que vos crees, pero todo lo que está en la Biblia a mí se lo va a cumplir. Y si vos no crees, es más, lo que se te tiene que cumplir a vos, te lo hará o te lo hará para mí, así. Es que hay personas que creen que no pasa nada. Hay personas que creen que toda la vida es cumplir por Dios. Dios no bendice lo que cumple. Decirle que está a tu lado, Dios no bendice lo que cumple. Tú puedes ser salvo, sí, pero no vas a vivir cosas sobrenaturales. Las cosas sobrenaturales, mire, yo tuve que hacer un rompimiento para vivir las cosas sobrenaturales. Para estar aquí tuve que romper muchos años. Tuve que quebrar fortalezas en mi vida para estar en este lugar. Y tendré que seguir cortando fortalezas para subir a otros niveles. Tú no puedes venir a la iglesia a probar. Hay gente que prueba. Hace años que está probando. A ver si está la verdad o no la verdad. Hace años que prueba. No, hermano. Tú no puedes probar más. Tú no puedes venir a la iglesia cuando te sientes mal o algo anda mal. Hay gente que viene a la iglesia cuando se siente mal o algo le anda mal. Y de tanto en tanto viene a la iglesia a pagar sus culpitas y después vuelven a hacer su vida. Error. No eres reconocido por Dios. El hijo está siempre en la casa del padre. El verdadero hijo vuelve a la casa del padre. Perdóname si alguien me molesta. Perdóname si le enseñamos otro evangelio. El hijo pródigo es una parábola del rey. Hablaba de un hijo perdido que vivía a su manera, perdidamente, que no reconocía a Dios. Esa parábola habla de eso, que vivió a su manera, que hizo lo que quiso, que vivió la vida como quiso, transando con esto, haciendo esto. Dice que vivió perdidamente, hacía negocios con las cosas del mundo, vivía un poco en el mundo, un poquito acá. Y un día, ¿sabe lo que hizo ese hijo? Pródigo, porque no era hijo hasta que reconoció ese hijo. Volvió en sí. ¿Y sabe qué dijo? ¿Cuánta gente, cuántos en la casa, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco todo? He perdido todo. Dice que volvió en sí. Y lo primero que hizo, miró al cielo y pidió perdón a Dios y dijo: he pecado contra Dios y contra el cielo, contra mi padre, contra el cielo, contra Dios. Y cuando lo vio, se postró y le pidió perdón al Padre. Él volvió a ser un hijo verdadero. ¿Sabes cuánta gente viene a los ñoquis de 29 a la iglesia? ¿Y creen ser hijo de Dios? El hijo está cuando sabe que el Padre Dios está en un culto. El hijo corre a los pies de su Padre. El que avisa no es traidor. ¿No será que usted no es bendecido? Porque no entendiste lo que le dijo el Padre al hijo mayor. ¿Sabe lo que le dijo el Padre al hijo mayor? El hijo mayor dijo: nunca me diste un cabrito para divertirme con mis amigos. Le dijo: hijo, todo lo que tenías acá era tuyo. Ese tampoco se sintió hijo. ¿Sabe cuánta gente no se siente hijos? Porque no entienden, porque no están cerca del Padre. Porque hay que estar cerca del Padre. Y este altar que vos ve acá, lo que tú eches sobre este altar, amor, paz, bendición, alguien en oración, tu tiempo, tu familia, tu ofrenda, tu diezmo, todo lo que tú eches sobre tus pecados, todo lo que tú eches sobre este altar, Dios se lo va a bendecir. ¿No lo entendiste? Otra vez a vos, Pablo. Dios te lo va a bendecir. Pues Pablito me hace todos los tiros así. Uno que le agarre. Todo lo que eches aquí, Dios te lo va a bendecir. Si echas tu vida acá rendida, Dios te va a bendecir tu vida. Si tú juegas a la religión, Dios no te puede bendecir. Que lo va a aplaudir, hágalo fuerte. Te bendigo, hijo.
Es una noche que cambia la historia de tu vida. Todas las profecías se te van a cumplir. Necesito uno solo. Necesito una persona sola que corra acá. Dámela, deme las manos. Agárrenlo. ¿Creen en lo que voy a soltar sobre ustedes? ¿Sí? ¿Creen? Bueno. Yo decreto sobre sus vidas conforme a la palabra. Si ustedes son diezmadores y gente que honra a Dios con su ofrenda, yo profetizo que Dios activa ángeles para reprender al devorador, y lo que no tienen, la puerta que se cerró durante mucho tiempo, se va a abrir sobre sus vidas. Créanlo, recíbanlo. A ver, quédate, vení. Levántamelo. No te engañes. No creas haber creído. Cree. Mírame. Que nadie te diga. Acá hay mucha gente que está diciendo estupideces. Rechacen eso. Gente que hasta piensa que esto es un show. No. Lo que yo solté se va a cumplir. No sé el tiempo, va a depender de vos y va a depender de vos. Pero se va a cumplir. Que el diablo no te lo robe. Que el diablo no te lo robe. Trabaja para eso. Muévete en función de eso. ¿Claro? ¿Listo? Yo lo quiero ver en los próximos años. Pero tome todo lo que yo digo, no lo creo que quede. ¿Qué diferencia?